Señores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos espera una gran aventura. Estamos aquí en la Ciudad de México y acaba de abrir una nueva plaza, la Plaza Mítica, y con ello tenemos el estreno de una nueva Lego Store. Es la Lego Store número 50 en toda Latinoamérica. Está muy padre, la gente está con toda la emoción, las compras está a todo lo que da, así que hoy venimos preparados con la cartera y aún más emocionados por conocer este nuevo espacio aquí en la Ciudad de México para todos los amantes de Lego. Así que el día de hoy nos espera una gran aventura y, como siempre, antes de comenzar, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Pues señores, abrochen sus cinturones, preparen sus manitas, porque el día de hoy vamos a visitar la nueva Lego Store aquí en la Ciudad de México. ¿Listos? 10, 9. Y ahora sí, agárrense porque vamos a conocer la Lego Store número 50 aquí en Latinoamérica. ¡Wow! De verdad, ¿quién se hubiera imaginado tener 50 Lego Store? Creo que cuando yo estaba más pequeño, el hecho de tener una Lego Store en tu país sonaba como algo impensable, algo que parecía imposible. Y ahorita aquí en México, al menos ya tenemos unas 15 o 20 Lego Store, no recuerdo cuál fue la cantidad exacta, pero el hecho de tener estos espacios, el hecho de que el público latinoamericano, mexicano, se ha tomado en cuenta para estos espacios, para más dinero, creo que es algo bonito. Pues también ver que, pues, sobre todo aquí los mexicanos, compramos un buen de Lego, nos encantan los bloques de construcción y fielmente siempre estamos pendiente a los estrenos, y uno de ellos es este faro, la Torre del Faro, que tenemos construida con puros bloques. Hace algún tiempo la anunciaron, las imágenes cuando se vieron por primera vez se veían brutales. Tenerlo ya aquí en vivo es como de wow. Aquí nada más nos falta Robert Pattinson y William Dafoe ahí sus figuritas para recrear esa secuencia icónica del faro. Está muy padre ese conjunto. Vemos que justo hasta la parte de arriba tenemos este faro con un pequeño LED que realmente nos emite luz. Ese es un gran detalle para cualquier fanático de Lego. La tienda, pues creo que está un poco más pequeña quizá en comparación con Perisur o con Santa Fe, pero vemos algunas nuevas cosas. Por ejemplo, aquí vemos el Santo Santorum y tenemos la lupita para poder apreciar a mayor detalle. Algo que estoy destacando mucho de esta Lego Store es que los sets pues no están bajo una vitrina, no están bajo una caja de acrílico, lo cual nos permite que nosotros de inmediato podamos observar cada uno de los detalles, podamos estar girando alrededor de la pieza y apreciarla con más detalle, ya que en otras tiendas sí todavía tienen esa protección, que no está mal. Es comprensible que pues sí hay mucha gente, sobre todo los niños pueden estar ahí tocando y en una de esas se puede romper, pero el hecho de tenerlas así un poco más al alcance de la vista nos permite apreciar los conjuntos, y eso es algo que sí pasa mucho. A mí me ha pasado el hecho de tenerlo nada más en la caja, de haber visto algunas imágenes, todavía no es como los suficiente para poderlo comprar. Ya cuando lo ves armado, ya cuando ves un poco esa imagen más realista de cómo es la pieza, pues ya llega ese momento donde dices sí, efectivamente, vámonos a la colección, a soltar la tarjeta. Y pues creo que eso está muy padre. Aquí estamos viendo el cuadro de la noche estrellada. Este, no saben también cuántas ganas tenemos de tenerlo ahí en la colección, pero pues sí está un poquito caro y todavía no tenemos ahí tanto billullo para comprarlo, pero quizá ahí para Navidad no sería un mal regalo ahí para la tía. Vamos a ver qué más pues encontramos aquí en la tienda. Ahorita está a unos cuantos segundos de que la abrieron. Toda la gente, pues más allá de hacer sus compras, está como de wow, hay una nueva Lego Store. Vean el osito, ven esto construido con puro brick, está brutal. Lo que me gusta también aquí es que tenemos como muchas esculturas, muchos dinamismos con las piezas, con varias áreas de construcción. Lo que estoy viendo ahí donde nosotros podemos crear nuestras figuras, tienen muy buenos accesorios. De hecho, tienen piezas nuevas que no se han visto en otras Lego Store, y eso, wow, sí dan ganas, dan ganas de volverse a hacer sus figuritas, sobre todo por la cantidad de accesorios nuevos que tenemos. Aquí encontramos estas áreas de construcción que, pues, si ustedes buscan piezas sueltas, si ustedes quieren construir escenarios, quizá tener más refacciones, o aquí simplemente los bloques para construir lo que la imaginación se les dé, pues aquí tenemos este espacio. Me gusta que pues encontramos modelos más recientes, también piezas de diferentes colores, aunque nos faltan por ahí algunas transparentes. Siento que eso es lo que estaría muy bueno tenerlo ahí. Y aquí estamos viendo este, pues
este pequeño espacio donde construimos figuras, tres pequeños Legos por 250 pesitos. Nosotros le podemos poner las piezas que queramos, una cabecita, el cuerpo, accesorios. Ahí estamos viendo, hay algunas temáticas como de Halloween, algo que no habíamos visto. Vean ese, la calabaza, la bruja, están increíbles. Ahí la pizza como de dona, parece que era de dona. Sí, me estoy dando cuenta que hay nuevas piezas y creo que pues amerita, y pues yo creo que para la otra visita a Lego Store actualizar nuestras figuras. Quizá por ahí ya tienen algún cuerpo con camisa de cuadritos roja. Eso estaría increíble. Y vamos a ver qué más nos encontramos de este lado. Aquí están como estas figuras bricks, y de hecho aquí están los botes, por si se preguntaban. Cuesta 450 el bote como de litro y 300 el que es como de medio, justo para llenar todas las piezas que te quepan. No se pasen, señores, vean nada más lo que tenemos acá. Están los llaveros, esos son nuevos, o al menos aquí en esta tienda, porque yo no los había visto en otras sucursales. Está Spider-Man, está Venom, está la Sabionda, que aquí el buen Sam ya anda, pues es súper fanático del personaje, se va a llevar su llaverito. 170 pesitos, creo que está a un precio excelente. Estos no se le retienen la cabeza, porque pues sí, no vaya a ser en esas que algún malvado, pues vas en la calle, lo pones en tu mochila y vámonos, le quita la figurita y nada, se queda el casco. No, es una sola pieza, sí tienen articulación. Eso es lo increíble. Pero vemos de diferentes franquicias. Hay de Harry Potter, de Batman. Ya vimos de Star Wars, ahí hay de Disney. De hecho, aquí estamos viendo como una mini Lego Store. ¡Wow! Eso está padrísimo. Siempre me he quedado con ganas de tener como algún conjunto así, donde tengamos a miniatura algunos conjuntos de Lego también. ¿Por qué no? Nuestros Legos también quieren construir ahí sus propios sets. Estamos viendo como el área de conjuntos. ¡Uy! No te pases, vean nada más, señores. Nada más no le digan ahí a la tía Pixel que me voy a llevar esto, porque si no se nos vaya. Wow, esto está increíble. Es el conjunto de los novios. Este, pues si tú algún día te quieres casar y eres fanático de Lego, lo pones ahí en el pastel de bodas. Yo este me lo voy a llevar ahí, y además tiene descuento, Estaba de 220 a 110 pesitos, a la mitad de precio. Ya me vi, señores, ya me vi cuando me case. Y vemos aquí los calendarios de advento de Star Wars, que estos están bonitos. La verdad creo que para los niños están increíbles. A mí no me llaman tanto, creo que pues no les encuentro como mucho atractivo. También tenemos de Guardianes de la Galaxia. Y la finalidad de estos conjuntos es que durante todo el mes de diciembre hasta el 24, cada día que tú te levantes, cada día que estés pues entusiasmado por la Navidad, tú llegas, abres un pequeño espacio de ese conjunto y te va saliendo una figurita, una pequeña nave, hasta que llegues al 24 de diciembre. Es algo bonito, creo que es una propuesta interesante. Y también vemos los nuevos sobres de minifiguras. Esto la verdad ni siquiera sé qué serie es. Es la número 23, pero desde hace muchas series que yo me perdí. Ahí estamos viendo, esa se parecía como a Harley Quinn, ¿no? Esa figurita se parecía como a Harley Quinn. Están bonitas, quizá ahí pues también podremos retomar quizá en algún momento estas series. Y estos me gusta, creo que yo no lo compraría, sinceramente creo que yo no lo compraría este, a menos que yo fuera a Nueva York, creo que sería como un buen recuerdito. Aunque me gustaría que de ese tipo de piezas hubiera de México. Imagínense nada más el Ángel de la Independencia, algún charro, Emiliano Zapata, eso estaría increíble. Pero lamentablemente pues todavía no tenemos ahí alguna referencia a México en algún conjunto de Lego. Señores, vean nada más, si ustedes son fanáticos y amantes del automovilismo, este Ferrari, nada más vean el precio, 10.500 PG Coins. Wow, pero la belleza que tenemos aquí de pieza, la construcción, el tamaño. Este es más técnico que otro tipo de conjuntos, pero vean los detalles ahí, como la parte del motor, todas estas piezas que se pueden levantar, que las puertas también, el interior está increíble. Creo que si ustedes tienen el billullo suficiente y les encantan los Ferrari, esta pieza de ley tiene que estar en su colección. Y vámonos de este lado, que este conjunto, wow, de verdad es como para quitarse el sombrero. Tenemos este castillo en un precio de 9.500 pesitos. Este pertenece a la línea del 90 aniversario de Lego. Este año justo este año se cumplen 90 años de que la marca existe. No me imagino la fiesta que va a ser cuando se cumplan 100 años de Lego. Imagínense nada más. Wow, Legos gratis para todos. Ya lo vi. Está muy padre ese conjunto. La línea me recuerda mucho cuando yo estaba más pequeño. Esos conjuntos, esas figuras como medievales, de caballeros, los caballitos. Pero este castillo, es una pasada completa. Aquí estamos viendo un poco más los conjuntos pues normales que hemos visto a lo largo de los recorridos en Lego Store. Oh,
Optimus Prime, la Vespa, tenemos aquí el DeLorean, la pirámide de Giza, ahí la banda de jazz, que el DeLorean ya subió de precio, con la subida del Lego subió bastantito, y vemos aquí el astronauta, este lo vimos en la película de Lego. Me gusta que tengamos aquí como muchas referencias al mundo del Lego y estamos viendo aquí de arquitectura. Estos me encantan, no los había visto así ya armados, pero ahí les va una recomendación. Estos conjuntos como de plantas vemos que están en 1300 pesitos, pero es una pieza excelente y lo he visto mucho que funciona como regalo para la mamá, para la tía, para la novia. Es un detalle muy bonito y creo que funciona muy bien si de repente son como criticados, así como de ¿por qué gastas tanto dinero en Lego? ¿Por qué esos muñequitos? Le regalas las plantitas a la tía y de repente es como de wow, qué bonito. Está bien, hijo, está bien, qué bien que los compres. Pues, señores, ahí lo tienen. Esta Lego Store en la Ciudad de México es una nueva opción para darse una vuelta y buscar esos conjuntos que tanto amamos. Y nos estaban comentando, la estoy pensando, realmente la estoy pensando, porque hay una promoción en este momento. La cantidad de 2,000 pesitos en producto van a tener este conjunto de regalo, que es una mini Lego Store. Eso está pasadísimo, señores, está a otro nivel. Vemos, aquí está, pues, lo que es la parte frontal de la Lego Store y, pues, en su interior tenemos algunos conjuntos. Vean nada más qué belleza tener algunos conjuntos de Lego en miniatura. Y aquí está el mostrador. Uf, está increíble. Como saben, ese tipo de conjuntos, como son exclusivos y como son parte de regalo en la compra mínima, luego sí hay ocasiones donde se cotiza bastante. Así que lo pensaremos si hacemos alguna compra, porque también estamos ahí esperando ese set de The Office. Y ojalá todavía alcancemos para la próxima semana y nos podamos llevar ese conjunto de regalo. Pero el que sí nos vamos a llevar, vean nada más esta belleza y además con descuento. Esto es un detalle recomendadísimo y casi obligado para dárselo a su chiqui baby. Esto está bonito. Ahí cuando sea la boda del tío Pixel, este va a ir arribita del pastel. Así que cuando lo vean, regresen a este video y digan wow, yo vi cuando lo compró. Pues, señores, ahí está esta nueva Lego Store. Es una gran propuesta, está muy padre, tiene mucha variedad. Tiene un diseño algo diferente a las otras que hemos visto a lo largo de la Ciudad de México y a lo largo del país. Y además, ese dato bastante curioso de que es la Lego Store número 50 en Latinoamérica, creo que amerita darnos la vuelta para venir de cacería. Así que de verdad espero hayan disfrutado mucho este video y si así fue, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Así que, señores, como siempre, les agradezco mucho por quedarse al final y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.